56 de la mañana. Tenemos un detalle más en la mañana muy llamativo que acabamos de conocer ahora mismo, que estaría en el entorno de lo que está sucediendo con la hiperinflación. Está la clave fundamental alrededor de cómo Argentina, dice Bloomberg, estaría comprando billetes a Europa, ojo, al tema hiperinflacionario, estaría comprando billetes a Europa porque sus impresoras no dan abasto con la hiperinflación. El dato de inflación en abril pasado fue del 108,8 interanual, 108,8 interanual, vamos, que van los dineros, los billetes volando por la calle, solo mensual un 8,4%, 4,5 y 0,9 puntos más que marzo respectivamente. Ojo al movimiento y cómo Argentina le estaría comprando ya, según Bloomberg, a Europa billetes porque sus impresoras no dan abasto con la hiperinflación. Las impresoras del Banco Central no pueden producir tantos billetes. La solución que están poniendo en marcha el gobierno y el Banco Central argentino no es nueva, pero llama la atención, es importar billetes de otros países que tienen capacidad logística de sobra para producir más dinero. Vamos, la locura colectiva. Eso sí que es una máquina de sacar dinero a destajo, como sea, incluso hasta cuando ya no puede. En la actualidad, el problema es un tanto más grave, dice Bloomberg, porque lo lógico sería pedir ayuda a los países que tienen capacidad para imprimir billetes y que están cerca, tipo Brasil, Uruguay, pero en esta ocasión no está siendo suficiente ni tan siquiera con los países que tiene a su alrededor. Y Buenos Aires, Argentina, está teniendo que adquirir los billetes a países europeos. Fuentes de Bloomberg están diciendo, dice Bloomberg, que en la Casa de la Moneda, el gobierno argentino, no puede hacer frente a los pedidos del Banco Central de Argentina. Por lo que el principal lugar donde está importando billetes sería París y Malta, que se unirán además a los habituales, que son Brasil, España y China. Pero ojo a la noticia, no da abasto a Argentina para imprimir billetes con su inflación al 108,8 interanual. Compra billetes a Europa porque sus impresoras ya no dan abasto con la hiperinflación. Pequeña pausa y empezamos con la apertura y con el análisis del día.